Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo? Bueno, pues ya estamos transmitiendo para todos ustedes completamente en vivo desde un camino de terracería que conduce a la Laguna Manatí. Y bueno, pues hace unos momentos fue encontrado una persona del sexo masculino, al parecer con una herida de proyectil de arma de fuego justamente a la altura de la cabeza. En estos momentos, agentes de la policía Quintana Roo, pues prácticamente ya esta zona ya la tienen. Vean, como ustedes pueden alcanzar a observar, bueno, pues ya son varios, pero el verdadero relajo está sucediendo en esta zona. Eso es lo que está sucediendo en esta parte de la ciudad, en un camino de terracería que conduce a la Laguna Manatí. Y bueno, pues la prolongación de lo que es la avenida Tulum, pasando lo que es la avenida Periférico, bueno, pues se encontró una persona del sexo masculino, bueno, pues ya sin vida, justamente en esta zona donde está dando vuelta la unidad policial. A ver si puedo, ahí está. Como ustedes pueden alcanzar a observar, bueno, pues la unidad ya está dando vuelta para perfilarse para salir, porque obviamente este camino se supone que es de doble vía, y bueno, pues ya pueden estar en espera de que arriben personal policial para realizar los procedimientos correspondientes. Cabe mencionar que esto, bueno, pues provocó una intensa movilización policiaca. Varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública pues ya se aproximaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, y obviamente están en espera de que arriben los servicios periciales para lo correspondiente. Bien, pues es lo que está registrando en esa parte de la ciudad. Obviamente, pues ya las autoridades están iniciando los procedimientos correspondientes y están en espera de que arribe personal ministerial para realizar el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense. Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Lo que sí es un hecho es que obviamente las unidades policiales pues están dejando venir hasta este lugar. Y bueno, pues es lo que está sucediendo. Lo que sí es que esta persona presenta un impacto de bala a la altura de la cabeza, y obviamente pues ya será la autoridad ministerial en realizar las diligencias correspondientes para el traslado del cuerpo al servicio médico forense. Ya nada más, este es el momento en que están saliendo los agentes de la policía Quintana Roo, y bueno, pues que se movilizaron por este lamentable reporte que se registró justamente hace algunos escasos 20 minutos y que las autoridades están realizando las diligencias correspondientes. Bien, pues por mi parte eso es todo, me desconecto porque parece que hay otra cosa, voy a tomar mayores gráficas para que usted lo pueda consultar todo a detalle a través del portal www.meganews.mx. Por mi parte eso es todo, nos vemos en la siguiente transmisión.